Vivir libres. Libres de cualquier tipo de violencia. Mirar hacia el futuro y encontrarnos cada vez más fuertes. Sin miedo. Hagamos que suceda. Hagámoslo juntas. Llegó el momento de sumar esfuerzos, de trabajar todas y todos juntos. Por una vida libre, libre de violencias. Bienvenidas y bienvenidos a Género y Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Género y Política. Recuerden que estamos ahora en el segundo programa de este segundo bloque que estamos manejando para todas y todos ustedes. ¿No les pasa que a veces en los programas nos quedamos con ganas de abordar más temas? Pues justo por eso es que en esta serie de tres estamos hablando sobre los derechos económicos de las mujeres. Hoy específicamente vamos a tratar un tema que estoy segura que a muchas de ustedes les interesa, que incluso les ha pasado alguna situación. Vamos a hablar un poquito más sobre los derechos laborales de las mujeres, cómo influye la discriminación y la violencia de género en este aspecto, qué es la brecha salarial. ¿Han escuchado de esa frase, brecha salarial? ¿Por qué las mujeres a veces ganan menos que los hombres por el simple hecho de ser mujeres? Pues vamos a tratar de disipar todas estas interrogantes el día de hoy con nuestras extraordinarias panelistas, a quienes voy a presentar a continuación. Me da mucho gusto saludar nuevamente a Alejandra López Martínez, feminista, maestra en economía política, además de ser profesora en la Universidad Anáhuac y el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Actualmente integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres. Maestra Alejandra, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Igualmente, Gaby, muy bien. Con muchísimo gusto de estar aquí y seguir hablando de temas que son relevantes para todas nosotras. Así es, maestra. Le agradezco mucho su participación y vamos a darle también la bienvenida a Eufemia Basilio Morales. Ella es doctora en Economía, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. También integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y fundadora directora de Economentes, un proyecto de difusión de temas económicos en diversas plataformas digitales. Doctora Eufemia, qué gusto volverla a saludar. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación, Gaby, y un gusto estar de nuevo con ustedes. El gusto es nuestro y que acepten, de verdad, para nosotras es muy importante. Y bueno, pues vamos a integrar a este panel, a esta serie de tres, vamos a integrar a Luz María Galindo Vilchis. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, máster en Estudios de las Mujeres, Género y Ciudadanía, máster en Políticas Públicas de Igualdad de Género, además de ser profesora de la UNAM. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y a la Red de Ciudadanos en México. Le doy la más cordial bienvenida, maestra. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Les agradezco muchísimo a las tres y por supuesto a todas y todos los que nos están viendo y que comparten y comentan este programa. ¿Qué les parece si comenzamos ya? Pues vamos a resolver una interrogante. De verdad que yo sé que nos envían mensajes y no crean que no los estamos leyendo. Yo creo que es muy, muy importante que les contestemos y así lo haremos. Vamos a dar tiempo al programa para ver si dentro de los temas que se van a abordar se responden estas interrogantes. ¿Qué les parece a las panelistas si comenzamos comentando desde una perspectiva de género cuál es la situación laboral de las mujeres en México? Tenemos una idea, pero vayámosla aterrizando. ¿Qué le parece si comenzamos con usted, doctora Luz? Muy bien. Mi panorama será desde la sociología, más que desde la economía, porque ahí mis compañeras seguramente tienen más experiencia. La situación en México, bueno, es muy desigual, ¿no? Entre las personas, no solo entre los hombres y las mujeres, sino si pensamos que hay una diversificación, además de ser hombres y mujeres, por ejemplo, en las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, vemos que además de lo que ya comentabas tú, de esta brecha salarial, de esta diferenciación entre salarios entre mujeres y hombres, bueno, además hay otros tipos de discriminación, ¿no? Donde todavía algunos sectores reciben un salario mucho menor
que otros, ¿no? Y lo vimos durante la pandemia, por ejemplo, las personas de la diversidad sexual o las personas con discapacidad o las trabajadoras del hogar, pues muchas de ellas perdieron sus empleos y están en el desempleo. Entonces, actualmente, desde el área donde yo estudio, tuvo un impacto directo en el trabajo no remunerado, específicamente en el trabajo de cuidados, que se incrementó en todos los hogares y familias, no solo de México, sino a nivel internacional, ¿no? Entonces, de manera general, esta sería la contextualización, lo que yo diría a la pregunta. Le agradezco mucho, doctora Luz. Doctora Eufemia, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cuál es la situación de las mujeres en nuestro país, la situación laboral? Sí, pues yo creo que la situación laboral es altamente preocupante, no solo ahora, hace décadas que ha sido un problema para las mujeres. Hay que tener en cuenta de entrada que representamos una fuerza muy importante, ¿no? Somos más del 40% de la población de la fuerza laboral. Casi el 54% de la carga de trabajo la tenemos nosotras, entonces la participación laboral es muy muy importante, ¿no? Para la economía, para el PIB nacional. Pese a ello, sabemos que el trabajo de la mujer de pronto se se pierde valor, por decirlo de alguna manera, o no es medible, ¿no? Si hablamos del trabajo no remunerado de la casa, que también es trabajo, pero al no ser medible no puede ser contabilizado. Y bueno, las condiciones laborales, más allá de eso, de no ser medibles, de no ser cuantificadas, de no ser valoradas, hay que tener en cuenta también en el entorno laboral el problema que se vive, ¿no? Respecto a las brechas salariales, respecto a la alta carga, la discriminación. Entonces, creo que es un problema muy complejo que se ha acrecentado con la pandemia, ¿no? Que sabemos que la carga específicamente en la mujer se ha triplicado por el trabajo ahora en casa, por el trabajo de cuidado, por el trabajo de cuidado de los niños también, de las clases. Entonces, ha hecho un panorama muy preocupante, ¿no? La CEPAL menciona que el avance que se había tenido en los derechos de la mujer a nivel laboral ha retrocedido 15 años y que será muy difícil recuperarlo, ¿no? Entonces, realmente el panorama es difícil. Definitivamente de acuerdo, un panorama muy complicado. Maestra Alejandra, ¿cuál es su perspectiva, su punto de vista al respecto? Desafortunadamente, Gaby, no puedo dar datos más alegres que los que dieron mis compañeras. En México y en Latinoamérica en particular, tenemos una tasa de participación de las mujeres en la economía formal muy baja. Muy baja comparada con otros países en Europa o en Estados Unidos. Porque no solamente tenemos el problema de que las mujeres ganan menos, sino que son menos propensas a trabajar en estos momentos de crisis. Como bien lo dijeron mis compañeras, tenemos que sobreponernos a no solamente volver a reactivar la economía, volver a reactivar el PIB, conseguir los trabajos, sino que estos trabajos que se perdieron, sobre todo, eran los trabajos de las mujeres. Y estos trabajos que se recuperan, como sabemos que la economía está muy golpeada, como sabemos que tenemos que venir desde muy atrás para recuperar nuestra economía, estos trabajos se vuelven muy precarizados y las mujeres empezamos a aceptar trabajos por sueldos menores, lo cual agrava la brecha de género. Si de por sí estábamos ganando 70 centavos por cada peso que gana un hombre por la misma tarea, las mujeres, con tal de obtener otro trabajo y no perder lo que ya tenían y recuperar esta economía, van a aceptar casi lo que sea. Se vuelven trabajos precarizados, sin seguro social. Y además, no solamente el seguro social implica la atención a la salud, que es importantísima en estos momentos en los que estamos viviendo una pandemia mundial, que seguimos teniendo las mismas enfermedades, seguimos teniendo cáncer, seguimos teniendo enfermedades en los hijos, necesitamos las guarderías para poder dejarlos, o a los adultos mayores, las tareas de cuidado, etcétera. Necesitamos también que los trabajos sean de calidad, que se valorice el trabajo de las mujeres de la misma forma que se hace con los varones.
Así es, maestra Alejandra, y ya platicábamos en el programa pasado incluso de las opciones que tienen que buscar las mujeres para poder tener un ingreso en su casa, y más en esta situación de pandemia donde tal vez el que sí era el que llevaba un trabajo formal se queda sin trabajo. Las mujeres siempre buscan, pero lamentablemente hasta en esas opciones que encuentran no hay las condiciones necesarias, porque obviamente pues no están supervisadas, no tienen seguridad social, y entonces por donde le vea no hay manera viable de decir que una mujer puede gozar plenamente de su derecho al trabajo. Yo quisiera, doctora Eufemia, que usted nos contara un poquito qué causas son las que provocan esta discriminación, esta violencia de género en el ámbito laboral, porque bueno, pues podemos hablar de infinidad, pero ¿cuáles serían las principales? Vemos acoso, vemos de muchas situaciones en los centros laborales, pero ¿cuáles considera usted que son las que realmente provocan y detonan esta situación? Sí, yo creo que la situación es alarmante, como ya mencionaba al inicio y mis compañeras también lo han dicho, en el entorno laboral en general, ¿no? Y si eso le sumamos la violencia laboral, es un problema aún mayor, ¿no? Sabemos que ya desde hace años se ha venido viviendo la violencia de género en el ámbito laboral, que bueno, se refiere a situaciones de discriminación, de violencia emocional, física, sexual, hostigamiento, acoso, abuso. Todo esto sumado al entorno laboral de una mujer realmente es muy difícil, ¿no? Sabemos que en México, bueno, la presencia, bueno, en América Latina, pero en México en particular, que es el asunto que nos ocupa, el problema de la violencia es un problema que muchas trabajadoras de repente enfrentan en silencio, ¿no? Que de pronto no saben a dónde acudir, o de pronto, como decía Alejandra, bueno, tienen el temor de perder el empleo si acusan o tal, y es un problema que creo que está permeado con el machismo, ¿no? Un poco con la idiosincrasia de ver a la mujer como un objeto, de decir, bueno, no pasa nada, o la acoso y no ocurre nada, no va a decir nada. Entonces creo que esto es el trasfondo principal del problema de violencia laboral, ¿no? Y bueno, es todo un mundo. Podemos decir, bueno, desde comentarios de actitudes sexistas, el acoso laboral por sexo, la idea que de pronto se tiene también de que las mujeres somos problemáticas, de que las mujeres no sabemos trabajar en equipo, de que las mujeres solo buscamos problemas, o los comentarios machistas de, bueno, está en sus días, por eso actúa así, no se acopla al equipo y tal. Esos son problemas o estigmas que se tienen sobre la mujer, ¿no? Que pesan mucho también a la hora de contratar, ¿no? Porque dicen, bueno, no la contrato, si tengo que elegir entre un hombre o una mujer, elijo un hombre, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Yo creo que las mujeres no somos eso, bueno, quizá habrá algunas, pero la mayor parte de las mujeres somos colaborativas, cooperativas, trabajamos en equipo, sumamos mucho al equipo, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se dice que las mejores decisiones son tomadas por mujeres, y no es que seamos mujeres, pero somos más organizadas, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también el entorno que permea las decisiones de contratación, y más allá de esto, también tener en cuenta que no se nos debe ver como un objeto, ¿no? También algo que ha pesado mucho en la contratación es la cuestión de que se cree que, bueno, las mujeres solo están por un tiempo y quizás se casen o se embaracen y dejen el empleo y tal. Son cosas o ideas que deben abandonarse un poco, porque realmente deben vernos al igual que un hombre, ¿no? O a la par que un hombre. Entonces, estas cosas han sido muy difíciles, la conducta machista, reitero, en la contratación, donde en puestos altos solo se contrata a hombres, donde se tienen estos micromachismos que están de lado de todo esto, ¿no? Entonces, creo que es algo que debe tenerse en cuenta en la ideología y que se debe atacar mediante leyes, sobre todo, ¿no? En cada empresa. Así es, completamente de acuerdo con usted. Y también cambiar un poquito, incluso desde la sociedad, esa visión que se tiene desde casa. Porque yo he escuchado de muchas compañeras que no les pudieron dar un ascenso en su trabajo porque como tenían que quedarse hasta altas horas de la noche, pues el marido no las dejó y entonces ya no tuvieron esa oportunidad y siguieron en el mismo lugar por una cuestión, y incluso que viene desde casa. Y entonces imagínense lo complicado que es para una mujer de por sí tolerar situaciones en el trabajo y también enfrentar las
consecuencias en casa de llegar tarde, de a lo mejor tener que trabajar en días que no son laborales, porque pues una siempre le echa ganas y una también siempre está dispuesta a trabajar y sacar la chamba adelante. Entonces imagínense lo complicado que es. Y además de esto, enfrentar esa brecha salarial, porque decimos trabajamos horas extra, trabajamos cuando no, pero no ganamos lo mismo, doctora Luz María. ¿Por qué? Coméntenos en qué consiste esa brecha salarial. Bueno, precisamente lo que mencionaban ya mis compañeras en la diferencia de salario, hasta donde sé, el único país que tiene salarios iguales entre hombres y mujeres es Finlandia, y lo igualó hasta el año pasado. O sea, no tiene mucho tiempo, ¿no? Y efectivamente en países, si hacemos un conteo de la geografía, en países como Europa, Asia, son muy diferentes a América Latina, ¿no? Y dentro de América Latina, en México, somos uno de los países que menos ganamos las mujeres, además, y más número de horas trabajamos, ¿no? Y, y entonces aquí yo haría también una reflexión sobre la diferencia entre el empleo, ¿no?, que es el trabajo formal, y lo informal. Y en México se caracteriza porque trabajamos en lo informal, ¿no? Y eso a qué nos lleva, a que depende de cuántos jugos se vendan o cuántos tamales, por ejemplo, ¿no? Y qué trabajos están haciendo las mujeres. Bueno, los trabajos que menos ganan, y mientras que los hombres están realizando trabajos donde sí ganan más, pero eso también ganan más económicamente, pero si lo vemos en términos del impacto que tiene en nuestra sociedad, ¿qué quiero decir? Que el número de horas que trabajan los hombres en las oficinas o en los trabajos formales son muchas, ¿no? Mientras que las mujeres trabajamos menos, entre paréntesis, ¿no?, menos número de horas, porque tenemos todavía tareas que nos han sido asignadas por ser mujeres, como hacer las tareas domésticas y las tareas de cuidado, ¿no? Entonces, esta brecha lo que nos indica es que no estamos ganando, o sea, nunca hemos ganado lo mismo las mujeres ni los hombres, y eso se refleja en nuestras diferentes, en nuestras nóminas, ¿no? Porque hay quien nos pregunta, ¿y cómo lo revisamos? Bueno, en las nóminas y en los diferentes rubros de esa nómina, y después, insisto, en hacer esta diferenciación de lo formal y lo informal, y ahí nos va permitiendo ir desglosando, ¿sí?, esta brecha además. Le agradezco mucho, doctora Luz María. Maestra Alejandra, antes de irnos a un corte, coméntenos rápidamente, ¿qué otras causas considera usted que provocan la brecha salarial en nuestro país? Se vuelve todo un círculo vicioso, porque, como bien dice, las mujeres estamos dispuestas a trabajar más horas, a rifárnoslas, a hacer más cosas en el trabajo, pero no ganamos igual. Entonces empezamos a pensar, ¿para qué me esfuerzo tanto si no voy a ganar lo mismo? Si a mi compañero le pagan menos. O incluso cuando estamos en una situación en donde alguien tiene que dejar su empleo porque tiene que cuidar a un adulto mayor o a un niño, pues las mujeres lo dejan porque siempre dicen, ¿no? Es que mi marido gana más, a mi marido le va bien, pues podemos vivir de su salario en lo que crece el niño. Esto les hace tener un atraso significativo porque son 2 o 3 años de su carrera en las que no están trabajando, en las que no están aprendiendo, no se están actualizando, y eso hace que cuando se reinserten en el mercado laboral, ganen menos. Entonces, tenemos muchos pequeños atrasos que se van sumando, como el que dejan el trabajo porque ganan menos, no se esfuerzan tanto porque no están ganando igual, que lo haga otro. Entonces, hay muchas situaciones en el trabajo que se vuelven muy tóxicas también,
que hacen que las mujeres, aun cuando quieren salir y quieren esforzarse, van teniendo estas pequeñas trabas que las hacen hacerse para atrás. Y el no inclinarse, no ascender en lo que ellas quieren, también se vuelve una traba y un peligro para nuestra fuerza laboral, porque perdemos muchísimo talento de las mujeres que no quieren seguir adelante, que no quieren ascender a puestos directivos, porque también tienen miedo de que pierdan a su marido, de que pierdan su situación o que empiecen a caerle mal a los compañeros, porque también nos enseñan a que es mejor caer bien a ser la jefa, es mejor llevarse bien. Y esto se vuelve un poquito cada vez más estar en terrenos pantanosos que no nos ayudan para nada y no ayudan en la economía en general. Así es, maestra Alejandra. También deberíamos pensar incluso en una capacitación, una formación para las mujeres en el ámbito laboral, justamente formar liderazgos laborales, así como los hay liderazgos políticos, también liderazgos laborales que justamente no permitan que sucedan esas situaciones, que nos enseñen a manejar las situaciones laborales, como usted comenta, que pues yo creo que se dan en muchas oficinas, ¿verdad? De que si ya la ascendieron, mismas mujeres, compañeras, escuchamos decir, pues seguramente fue porque hizo algo con el patrón, hizo algo con el jefe y por eso la subieron de puesto. Enfrentar y manejar ese tipo de situaciones, incluso con mujeres, deberíamos también pensar en cómo solucionarlo, cómo buscar la capacitación también en ese sentido. ¿Qué les parece si seguimos comentando al respecto de este tema, regresando de un corte? Porque vamos a ir rápidamente a un corte, vamos a ir a nuestra sección. Ya las voy a invitar a todas y a todos ustedes a que nos acompañen a la caja de herramientas, a que escuchemos los consejos de nuestras panelistas para poder fortalecer nuestro empoderamiento como mujeres. Vamos a ir rápidamente en corte, no se vayan. Híjole, ustedes van a disculpar, pero aquí andamos derrumbando cosas. Por favor, me ayudan, letrero de mujeres trabajando, porque aquí, señoras y señores, mujeres trabajando, por supuesto que sí, derrumbando muros y derrumbando obstáculos para poder salir adelante. Nada más que denos un minutito porque está aquí fuerte. Protéjanse, cuídense, pónganse sus cascos porque es momento de comenzar a rellenar nuestra caja de herramientas. Y para ello, pues tenemos a nuestras panelistas para apoyarnos. Maestra Alejandra, doctora Luz, doctora Eufemia, yo ya hice un relajo aquí porque ando tirando cosas, ando derrumbando esos obstáculos que se nos ponen enfrente. Yo me atravesé con la brecha salarial e intenté derrumbarla, pero pues está muy grande. Yo quiero que me digan qué hacemos, por favor. Doctora Luz, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas conseguimos? ¿Cuáles buscamos? ¿Qué hacemos? Cuéntenos. Sumaría la justicia social. Muy bien. También, justicia social. Pondría los cambios de horarios. Ok, cambios justicia. Cambio de horarios. Muy bien, doctora Eufemia, ¿qué más? Yo tengo aquí, estoy haciendo mis planos, lo que hay que hacer, ¿por dónde me voy? Justamente creo que habría que incluir planos en los que podamos establecer corresponsabilidad en las labores del hogar, ¿no? Que creo que es algo eso muy importante. También yo creo que debemos incluir en esta construcción un alambre muy resistente que permita hacer redes de soporte que nos apoyen al cuidado y la educación infantil, ¿no? Así es, yo no sé si usted parezca o con su imaginación vean que es una casa, pero que quede anotado en este plano que hay que de verdad repartir las labores domésticas porque no es una obligación nada más de las mujeres y eso nos va a permitir desarrollarnos, tener más tiempo, sentirnos, ¿a poco no?, más ligeras, porque hay veces que no es que una esté de malas, no es que una, es que una anda pensando en mucho y una anda de aquí para allá, entonces yo estoy de acuerdo con eso. Maestra Alejandra, ¿qué más podemos hacer? Tenemos que ponernos a construir puentes con otras mujeres, con otros lugares, para saber qué es lo que se ha hecho en otros lados y copiarlo, que sea mejor para todos. Así es, vamos a también, ¿sí? La escucho, maestra, la escucho. Porque creo que solo podemos hacer una casa más grande si tiramos lo que tenemos ahorita.
Pues yo ya estoy derribando todo aquí, además del muro. Yo quería estar lista, ya tirando todo, pero esa es la idea. Vamos a derribar muros y derribar obstáculos. ¿Qué les parece si vamos rápido al programa y en otro cachito que tengamos seguimos aquí en la caja de herramientas? ¿Les parece bien si vamos de regreso al programa? Ya estamos de regreso con todas ustedes en el segundo segmento, en este bloque de su programa Género y Política. Recuerden que estamos hablando sobre los derechos económicos de las mujeres. Hoy tocó el turno de hablar sobre el tema laboral. Y antes de continuar, vamos a hacer una aclaración, porque cuando presentamos a la doctora Luz María, dijimos un dato mal, que estamos de verdad que para corregir ese tipo de datos. Ella pertenece a la Red de Cuidados en México. Así que, doctora Luz María, le agradecemos mucho la observación. Pertenece a la Red de Cuidados en México, que yo espero más adelantito nos comparta un poquito más de qué se trata. Le agradezco mucho. Vamos a continuar con la transmisión de este programa. ¿Qué les parece si ahora nos enfocamos un poquito más a la situación de COVID específicamente? Porque, bueno, hemos hablado un poco en lo general. Hablemos de la situación que se enfrenta en COVID. Las mujeres vimos muchos derechos, pues, lamentablemente se vinieron a exponer, porque ya sucedían violaciones a nuestros derechos, y en esta situación de pandemia pues vino a sacar a la luz y a que se hicieran más visibles en este tipo de problemas. Vamos a hablar de los laborales. ¿Por qué el desempleo pues se engrosó con las filas de las mujeres durante la pandemia de COVID? Vimos muchas mujeres tratando de hacer de todo por sacar adelante a sus familias, por no perder el ingreso, pero ¿por qué cuando hubo la necesidad de recortar en las empresas, por qué siempre sobre las mujeres, por qué siempre este recorte se ven más afectadas las mujeres? Y en esta situación de pandemia, donde a lo mejor eran las que más necesitaban ser protegidas, pues hubo de todo, se cerraron guarderías, se cerraron muchas puertas para las mujeres, y no hablemos ya pues del ámbito laboral, porque fueron las que más perdieron sus trabajos. Yo quisiera pedirles que aceleráramos un poco el paso para que nos dé tiempo de tratar los temas de este segundo bloque, y que en un minuto me dijeran cuáles creen que han sido las causas de que en la pandemia las mujeres hayan sido las más afectadas. Comencemos con usted, doctora Luz María. A mí me parece que hay dos razones principales. Una, a la que ya comentaba hace en el segmento anterior, que es que cuando hay una crisis, y bueno, quiero especificar que ya teníamos una crisis del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres estaba y teníamos una triple jornada o una triple presencia, es decir, estábamos trabajando remuneradamente, estábamos haciendo las tareas domésticas y las tareas de cuidado. Entonces viene la pandemia, ¿no? Y entonces es por nuestra naturaleza, por ser mujeres, con esta perspectiva de género, las mujeres deben de estar en su casa, deben de recluirse. Pero aquí hubo un segundo factor, y es que muchos hombres también perdieron su empleo, ¿no? Y al estar en espacios muy cerrados en países como México, donde hay mucha desigualdad social, se incrementa la violencia. Entonces, por una parte, hay un desempleo de las mujeres y también de los hombres, y se incrementa la violencia en casa y en los lugares que quedaron abiertos para los trabajos formales, ¿no? Eso diría yo. Gracias. Le agradezco mucho, doctora Luz. Doctora Eufemia, las mujeres decidían por su propio derecho renunciar a sus trabajos para quedarse al pendiente de los niños, que ahora además tenían que estudiar desde su casa y necesitaban a alguien que los supervisara, porque además de ser mamás nos tuvimos que convertir también en maestras y en asistentes escolares. ¿O las despedían de su trabajo o todas juntas? ¿Cuáles fueron las causas desde su punto de vista? Sí, pues yo creo que no fue una decisión propia, o quizá más bien una decisión moral, ¿no? O una obligación velada, por lo que también comentaban mis compañeras respecto a que se visibilice a la mujer como que la obligación es estar en casa, cuidar enfermos, cuidar a los niños. Entonces, siempre el mayor peso va sobre ellas, ¿no? Y también el mayor peso social y económico, porque siempre
ante las crisis o ante los rezagos sociales o ante los despidos, siempre como que el lado se carga más hacia el despido de mujeres o hacia las condiciones precarias que se descargan en las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia se ha sumado más a, o agravó esta desigualdad histórica, ¿no? Hizo evidente la necesidad de un reparto equitativo de las labores de cuidado, ¿no? Porque efectivamente se ha triplicado la jornada laboral, ¿no? Como mucho se ha dicho aquí, y esto ha hecho que las más afectadas sean las mujeres, ¿no? Muchos dirán, bueno, también los hombres han sido despedidos o la crisis les afecta y los pagos y tal, pero el pensar en la triple jornada que ya se vivía y si a eso le sumamos que ahora pues también tenemos que ser maestras y cuidadoras y algunas siguen saliendo a trabajar, entonces si sumamos a todo esto, realmente es un peso muy fuerte, ¿no? Sobre los hombros y si le sumamos la condición económica en general, sabemos que si se quedan sin trabajo, si son despedidas, se enfrentan a una situación más vulnerable, ¿no? Porque generalmente las mujeres terminan empleadas en el sector terciario o en el maquilador o en el informal, gran parte del grueso de las mujeres. Entonces las condiciones laborales realmente son precarias y la pandemia realmente vino a afectar en mayor medida a las mujeres. Le agradezco mucho. Maestra Alejandra, ¿usted qué opina al respecto? Que fue una mezcla de todo. Hubo mujeres que ya no pudieron con la carga de la escuela, los niños, los adultos mayores, el trabajo y que decidieron renunciar. Hubo también un componente importante de machismo a la hora de despedirlo, porque eso también tenemos que visibilizarlo. Los patrones prefieren mantener a los hombres en la plantilla laboral porque existe esta creencia de que ellos son los que mantienen a sus familias. Hay muchos casos de mujeres que han perdido el trabajo porque, pues, es que ellas no mantienen a la familia, tienen al marido, sin saber realmente cómo está la situación dentro de la familia o cómo está en realidad. Este argumento de es que la mantienen, si son mujeres solteras, las mantienen sus papás, si son mujeres casadas, las mantiene el marido. Esta idea de las mujeres siempre como mantenidas. Sí subsiste en la mentalidad de la gente y sí se ha vuelto una causa importante para lo cual prefieren correr mujeres que correr hombres. Y eso habría que documentarlo mejor, pero sí existe, sigue existiendo. Entonces, tenemos por un lado que renuncian porque ya no pueden con tanta carga, por otro lado que los corren por razones fundamentalmente machistas y el tercero son los sectores de la economía. Como bien decía la doctora Eufemia, cuando las mujeres empezamos a trabajar, muchas de nosotras empezamos a sectores terciarios, a sectores de servicios, que fueron los más golpeados por la pandemia. Habemos pocas mujeres que nos dedicamos a la ciencia, a la tecnología, al STEM, por ejemplo, que son oficios y profesiones que no fueron tan golpeados porque se seguían necesitando. Por otro lado, sí tenemos mujeres que se dedican a los cuidados, enfermeras, doctoras, que tuvieron mayor carga de trabajo y que fueron afectadas en una menor medida. Entonces, no podemos generalizar, habemos de todo tipo de mujeres y no a todos nos golpearon igual, pero sí hubo un golpeo masivo al empleo en distintas cuestiones que sí afectan a las mujeres y además la forma en la que salimos adelante fue a través de empleos mal remunerados, informales y que no eran del todo apropiados para mujeres que tenían que hacer doble o triple jornada. Le agradezco mucho, maestra Alejandra, les agradezco mucho a las tres. Les voy a hacer una pregunta que realizamos también en el programa anterior, pero lo voy a hacer ahora específicamente en la cuestión laboral. ¿Ustedes consideran que la política laboral que se está manejando por parte del gobierno federal, en específico sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene una perspectiva de género? Ya no hablemos de su gestión en general, hablemos únicamente de la política laboral del presidente Obrador. Si me responden concretamente en una o dos preguntas, se los voy a agradecer. Maestra Alejandra, ¿tiene o no perspectiva de género la política laboral del presidente?
Al igual que el resto de sus políticas, la política del presidente López Obrador carece de perspectiva de género. Le hace falta una visión más integral de lo que implica el talento femenino en la fuerza laboral, lo que nosotras necesitamos, lo que necesitan las mamás, las guarderías, las estancias infantiles, el apoyo escolar, que en otros momentos fue muy presente en las políticas públicas, ahora se cortó de tajo. Y en un gobierno en el que se esperaba que iba a haber mayor conciencia social, estamos recibiendo todo lo contrario, lo cual ha sido una gran decepción para todos. Doctora Eufemia, ¿usted qué opina? Sí, coincido con Alejandra. No creo que haya una perspectiva de género en el actual gobierno en general, vale la redundancia, y tampoco en el aspecto laboral, ¿no? No nos sentimos protegidas. Habría que visibilizar este problema, ¿no? Entender que se está viviendo un problema, porque creo que del lado del presidente no se tiene claro esto, ¿no? Como que se cree que no pasa nada o no aumente el número de mujeres violentadas o eso no está ocurriendo, ¿no? Entonces se debe de entrada visibilizar el problema, entenderlo y crear políticas dirigidas a proteger el aspecto laboral de las mujeres que son altamente vulneradas en el aspecto laboral, pero ante todo habrá que entender el problema, aceptarlo y hacer algo, ¿no? Pero en definitiva no, actualmente no hay políticas laborales que protejan a las mujeres. Le agradezco, doctora. Doctora Luz, ¿usted qué opina al respecto? Coincido, no hay una política general con perspectiva de género. Creo que dentro de la gama de la política general se ha tratado de dar algunos tintes con algunas instituciones, ¿no? Que están relativamente tratando de funcionar, como cuáles, ¿no? Como Inmujeres, ¿no? Que trata de funcionar y hace lo posible por ir mostrando y demostrando que es un tema importante, aunque claramente pues no se visibiliza, ¿no? No se están haciendo acciones concretas. Entonces, creo que es un tema que tenemos pendiente en el 2021 durante una pandemia, ¿no? Entonces, donde hay mucho que hacer, diría yo, donde tenemos un área de oportunidad. Así es, ahí está presentándose y tenemos mucho trabajo. Les agradezco mucho a las tres y les agradezco a quienes están conectadas. ¿Ustedes qué opinan? Envíenos sus respuestas. ¿Consideran que hay una perspectiva de género en la política laboral del gobierno actual? Coméntenos, por favor, qué piensan al respecto, qué proponen, qué creen que es lo que tenemos que empezar haciendo para poder avanzar y resolver estos temas tan importantes. Vamos a ir rápidamente a un corte, vamos a la caja de herramientas, a esta segunda parte de nuestra caja de herramientas, para que estén muy atentas y no se vayan, por favor, sigan con nosotras aquí en Género y Política. Ya estamos en esta segunda parte de la caja de herramientas y les agradezco mucho que ustedes también quieran formar parte de este segmento del programa. Gracias por los consejos que nos han mandado. Nos escriben también de Iztapalapa, de la Ciudad de México en general, pero de otros estados y les agradezco muchísimo. Nos decían por ahí Mónica que escuchó mucho a la doctora Eufemia y que está de acuerdo en que hay que medir los trabajos del hogar. ¿Cómo le harían ustedes para que esa labor doméstica pueda ser medible? Porque de repente pues suena a que no puede ser realidad medir cuántos trastes lavó una mujer, cuánta ropa, ¿cómo podríamos hacerlo? Una muy buena pregunta que nos envían y que es una sugerencia, hacer que el trabajo doméstico sea remunerado. ¿Qué otras cosas podríamos hacer, doctora Luz? ¿Qué más podemos hacer las mujeres para que incluso podamos exigir nuestros derechos? ¿Qué necesitamos las mujeres, además de conocer nuestros derechos? Unirnos entre nosotras, hacer cadenas, ¿no? Entre los diferentes espacios, no solo porque pensamos en lo urbano generalmente, ¿no? Entonces, pensar también en otros espacios, en otras realidades. Así es, doctora Eufemia.
nos escriben que hay que medir y que hay que poder hacer una realidad que el trabajo doméstico sea remunerado, pero ¿cómo sería? ¿Cómo le haríamos? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que habría construir leyes más sólidas que permitieran, ¿no?, la medición de este tipo de trabajo y la remuneración también. Maestra Alejandra, ¿usted qué le puede recomendar a las mujeres que nos están viendo y que están atravesando por un problema laboral, que están siendo acosadas en su trabajo, que no están a gusto y que se sienten incluso hasta anímicamente mal, porque también afecta esa parte que es muy importante atender y no descuidar, como por decir, ah, bueno, eso no importa, eso no pasa nada? ¿Qué le aconsejaría a las mujeres que la están viendo, que están pasando un problema en este momento? ¿Qué sí pasa? Que si se sienten incómodas, es que está pasando algo. No se dejen, de verdad, no tienen por qué aguantar. Hay muchas redes de apoyo, hay muchas mujeres, sabemos muchas mujeres que estamos aquí para ayudarlas. Y entonces, no porque tengan miedo a lo que vaya a decir el jefe o lo que vayan a decir los compañeros de ellas, dejen de denunciar, dejen de ir a las instancias correspondientes. Cada vez más tenemos las instancias que nos ayudan a salir de esto. No tengan miedo. Si se sienten incómodas, no es su culpa. No es algo que de lo que ustedes tengan que sentirse avergonzadas. Estamos todas para apoyarnos. Así es, por favor, ocupemos incluso herramientas como esta. Las redes sociales hoy en día son una herramienta poderosa que nos puede servir para difundir, para visibilizar problemas, para incluso encontrar esas redes de apoyo, porque a lo mejor decimos, híjole, yo quisiera ir con un grupo de mujeres para que me ayuden, pero no sé en dónde, dónde las encuentro, a dónde les marco, dónde las busco. Ocupemos también las redes sociales para poder reunirnos, unirnos con mujeres que puedan incluso orientarnos, porque a lo mejor pues una por miedo desconoce a veces la ley, desconoce también sus derechos y por miedo no actuamos, no denunciamos, no alzamos la voz. Así que, por favor, ocupen este tipo de herramientas y que sirvan como un vínculo. Escríbanos, porque nosotros aquí en el programa hemos comprometido a muchas de nuestras panelistas y miren que nos han apoyado en muchas situaciones porque canalizamos con ellas directamente y nos han apoyado y han orientado a muchas mujeres. Así que sirva también esta herramienta. Qué más herramienta que el mismo programa y las mismas redes sociales. Les agradezco mucho que hayan participado en esta caja de herramientas. Y por último, yo quisiera escuchar también qué consejo y recomendación le tienen la doctora Luz y la doctora Eufemia a las mujeres que nos están viendo. Empezamos con usted, doctora Luz. ¿Qué recomendación? Sí. Decirles que las mujeres somos muy importantes, que somos quienes sostenemos la vida, porque somos quienes, somos las que hemos cuidado desde siempre y somos el principal sostén, y que hay que empezar por autocuidarnos, ¿no? Por comer, dormir bien, y que a partir de eso todo lo demás se va a ir dando poco a poco, pero ser conscientes de nuestro autocuidado. Así es, como aquí queremos mucho a la maestra Marcela Lagarde, como ella lo decía, la mismidad, cuidar de nosotras mismas para poder desarrollarnos, también es una parte, si no es que la más importante de todas, voltear a vernos a nosotras mismas y no dejar, porque así a veces somos las mujeres, nos dejamos al último cuando a ver si tenemos tiempo, a ver si podemos, y eso tiene que cambiar. Miremos hacia nosotras mismas y cuidémonos. Doctora Eufemia, ¿qué le puede usted aconsejar a las mujeres? ¿Qué actitud deben de tomar ante la situación laboral que enfrentamos en nuestro país? Sí, pues de entrada coincido con la maestra Luzma, lo primordial es cuidarnos a nosotras, querernos, hacernos respetar del lado laboral, como también decía Alejandra, no quedarnos calladas, ¿no? Porque hay redes de apoyo, o sea, hay leyes, porque a veces nos sentimos acosadas o menospreciadas en el ámbito laboral, o vulneradas, o violentadas, y nos quedamos calladas, ¿no? Hay que saber que hay leyes, que hay instancias que podemos acudir, que hay, como decíamos, redes donde podemos buscar abogados, abogadas, que pueden darnos asesoría de forma gratuita, pero no dejar pasar esas cosas, ¿no?, que son violencia laboral. Creo que es muy importante, ¿no?, saber que tenemos derechos y conocerlos.
Así es, pues les agradezco muchísimo a las tres que hayan estado con nosotras y que nos acompañaran en esta sección tan importante también del programa, y las veo en el próximo programa, en la próxima caja de herramientas, que por supuesto va a estar también muy interesante como esta. ¿Y a ustedes qué les parece si nos vamos a la última parte del programa del día de hoy? Vamos a escuchar qué propuestas tienen nuestras invitadas, también sus conclusiones. Hemos llegado al último bloque del programa del día de hoy. Recuerden que todavía nos va a quedar un programa para esta serie de tres, donde hemos estado hablando de los derechos económicos de las mujeres. Vamos a la parte de propuestas y conclusiones, por lo que le voy a pedir a nuestras panelistas que me regalen, por favor, además de sus conclusiones, ¿qué propuestas tienen ustedes? ¿Qué políticas públicas consideran urgente emplear para poder avanzar en estos temas, para poder encontrar, si no una solución definitiva, pues sí algo que nos permita ir subsanando todos los daños que han sido provocados a raíz de estos problemas que enfrentamos las mujeres en el área económica y laboral? Si les parece bien, voy a comenzar en esta ocasión con la doctora Eufemia. Sí, bueno, de entrada, como ya había comentado, creo que una de las factores principales es entender que el problema existe, ¿no? Porque parecerá obvio para muchas de nosotras, pero desgraciadamente a nivel general, a nivel gubernamental, a nivel empresarial, para muchos no está, ¿no? O lo obvian o parece no importarlas. Entonces, de entrada habrá que visibilizarlo y entenderlo. Después, bueno, yo creo que se requieren políticas públicas. Creo que el Estado debe proveer, como es su obligación, de seguridad, de salud y de educación a todos los ciudadanos, pero en particular poner atención en lo que está pasando con las mujeres en el ámbito laboral y en todos los ámbitos, ¿no? De entrada, pues habrá que en el ámbito laboral establecer leyes más firmes, porque pues las hay, pero más firmes respecto a las jornadas laborales, a respetar las jornadas, a establecer un beneficio mutuo de maternidad, a quizá alargar el plazo que se da para la licencia maternal, a diseñar conjuntos subsidios de la seguridad social y otros programas de beneficios aplicables a grupos de mujeres. También habría que pensar en implementar campañas para sensibilizar este problema, ¿no? Para fomentar responsabilidades compartidas en el ámbito laboral y, bueno, en casa, aunque pues ese será otro asunto. Promover también servicios de Procuraduría de Defensa del Trabajo, que decimos hay leyes, pero habrá que quizá hacerlas más firmes para que eso se canalice la protección mayor de las mujeres. Si nos vamos a un rango más abajo del trabajo, pues otorgar más becas a las mujeres, más apoyos, más créditos, implementar leyes para promover transparencia en las estructuras salariales, que creo que ese es un problema y un tema que se ha hablado el día de hoy, y introducir, ¿no?, más a las mujeres al ámbito político, al ámbito de la ciencia, al ámbito laboral, donde se cree o se tiene la idea de que la mejor decisión es contratar a hombres que a mujeres, ¿no? Entonces, creo que de entrada eso, y bueno, también apoyarlas del lado del cuidado de niños, establecer guarderías que, bueno, se quitaron, programas de apoyo coordinados para beneficiar justamente a las mujeres en el trabajo del cuidado, que creo que es algo que ha pesado mucho en esta pandemia, ¿no? Y bueno, reitero, sensibilizarlos todos en esta problemática. Le agradezco mucho, doctora Eufemia. Doctora Luz, le pediría que igualmente me regale las propuestas, políticas públicas, pasos a seguir, urgentes para solucionar este tipo de situaciones y, por supuesto, sus conclusiones. Sí, creo que es muy importante hablar de la responsabilidad del Estado, mercado, las comunidades y las familias, ¿no? ¿En qué sentido? En la medida que haya una redistribución de los diferentes trabajos, eso va a tener impacto en el ámbito laboral. También creo que es muy importante reflexionar sobre los horarios laborales que se tienen en México, ¿no? Los horarios son muy extensos, muy cansados. Ahora hubo una modificación a la Ley Federal del Trabajo, ¿no?, donde se habla del teletrabajo, porque antes de la pandemia pues no se tenía contemplado, ahora se habla. Sin embargo, no se habla de corresponsabilidad. Y concretamente, creo que desde la Red de Cuidados en México estamos desde hace varios años pugnando por un sistema nacional de cuidados, un sistema nacional de cuidados
en el que todas las personas tengamos derecho a los cuidados. ¿Y qué quiere decir esto? Que no solo haya licencias de maternidad, sino que haya licencias de cuidados. Cuando, sí, nosotros las mujeres tenemos que cuidar a nuestras hijas, a nuestros hijos, pero a veces también tenemos que cuidar a un amigo, a nuestra abuela, ¿no? A nuestra madre. Es decir, pensar en otro tipo de mecanismos más extendidos, concretos, que en los que esté involucrado, por supuesto, el Estado. Y creo que hay una propuesta concreta actualmente, es precisamente este Sistema Nacional de Cuidados. Le agradezco mucho, doctora. Maestra Alejandra, es su turno. Le agradezco que nos comparta sus conclusiones, sus puntos de vista. ¿Qué hacemos? Como me toca al final, puedo recoger la sabiduría de mis compañeras. Creo que sí es muy importante que retomemos esta parte de los cuidados, las licencias para cuidar a un familiar enfermo cuando no hay nadie más que lo pueda cuidar. Y si no eres su madre o eres un familiar, no es un familiar directo, ¿quién lo puede hacer? Buscar que el trabajo te apoye. Por otro lado, creo que es importante modificar la Ley Federal del Trabajo para realmente hacer efectiva la equidad salarial, por un lado. Y por otro lado, buscar redes de apoyo de mujeres para que puedan ayudarnos a cuidar a los niños y los hombres también, porque esta es una tarea compartida que no hemos asumido al 100%, ni las tareas de casa, ni el cuidado de los hijos. Todo se le sigue cargando a las mujeres, y con doble o triple jornada de trabajo no hay forma que rindan bien en un empleo, y no hay forma en la que las mujeres quieran adquirir más responsabilidades en un trabajo. Si apenas pueden con lo que tienen, ¿cómo van a querer llegar más adelante? Entonces, se siguen quedando atrás y se siguen relegando porque es demasiada la carga. Impulsar cuatro días de trabajo, que es una propuesta que existe en otras partes del mundo. Ver cómo podemos tener un trabajo más equitativo. Los trabajos no son amigables con las mujeres porque no están aparejados con los horarios de las escuelas, por ejemplo. Las mujeres tienen que salir a recoger hijos a la mitad de su jornada, pero no tienen con quién dejarlos después. Entonces, tienen que entrar las abuelas o entran otras personas, y ahí las cosas empiezan a complicar muchísimo. Entonces, una reforma a la Ley Federal del Trabajo sería muy necesaria para hacer que los ambientes laborales sean más accesibles y más amigables para las mujeres. Tener salarios dignos, tener salarios equitativos y tener licencias de maternidad, de paternidad y de cuidados que sean equitativas para toda la sociedad. Eso sería de entrada una forma de dar un paso hacia adelante. Sin embargo, no podemos pensar que esto es todo. Así es, les agradezco mucho a las tres. Lamentablemente el tiempo para el programa de hoy se nos ha terminado, pero todavía nos va a quedar un programa de esta serie de tres. Llevamos dos, así que nos resta uno donde vamos a poder ahondar un poquito más. Vamos a tocar más temas respecto a lo que sugiere en la economía de las mujeres. Por el día de hoy me despido de ustedes, les agradezco mucho. Espero verlas, no me despido definitivamente porque yo las veo en el próximo programa, próximo y último programa de esta serie de tres, para poder concluir de manera también general sobre este tema que estamos tratando. Les agradezco mucho, que tengan de verdad excelente tarde. Las veo en el próximo programa, por favor, las espero, y también las espero a todas y todos ustedes que nos ven y que comparten este programa. Recuerden que si ya van llegando ahorita y ya dijeron, híjole, ya acabó, pueden irse a la plataforma de YouTube donde van a encontrar este programa y los programas anteriores, incluso de temporadas anteriores, para que puedan aprovechar este tipo de herramientas. Recuerden que cuando conocemos nuestros derechos, podemos exigirlos y podemos juntarnos con más mujeres que a lo mejor no los conocen, y podemos ayudar y podemos hacer una red grande, grande de mujeres que se apoyan y que salen todos los días adelante. Yo soy Gaby Juárez, las y los espero en el próximo programa de Género y Política. Hasta la próxima.